Muy buenos días tengan todos mis seguidores y personas que ven mis videos. Les voy a explicar porque muchos me han escrito y me han preguntado que no vieron cómo se hace bien el vivo. A esta pieza roja le vamos a hacer un vivo de color negro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Marcamos aquí medio centímetro. Lo vamos a hacer de medio centímetro. Siempre marquen con un lápiz, no pueden marcar con lapicero. Medio centímetro. Ahora vamos a la otra, aquí al centro si quieren, para que después tracen una línea, para que tengan una guía de por dónde tienen que coser. Y trazamos otra y otra aquí al final de la pieza, medio centímetro. ¿Ok? Ahora marcamos aquí las líneas que nosotros hicimos. Yo no lo hago porque yo tengo práctica, pero cuando uno está empezando hace todas estas cosas. ¿Ok? Ahí viene la línea donde vamos a coser el vivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cortamos una pieza de color negro de 1 pulgada, que es el vivo que vamos a hacer de color negro. Le damos una pulgada de ancho. ¿Ok? Entonces empezamos aquí. Como que ya tenemos la marca aquí, tenemos nuestra guía. Ahí ponemos esa pieza roja y bajamos la aguja en esa misma raya, en esa línea que nosotros trazamos ahí. Esa va a ser nuestra guía para coser. Entonces esta pieza la ponemos cara con cara, negro y roja, aquí. Bajamos el piso de costura. Viramos atrás y hacemos un cierre de costura. Un remate de costura. Como ustedes ven, ahí está la línea que yo me voy a guiar para coser en mi vinil, para hacer el vivo. Siempre que paren la máquina, dejen la aguja adentro donde están cosiendo. Aquí terminamos y hacemos un cierre de costura. Medio centímetro, 1 centímetro, hay que hacer el cierre de costura. Como ustedes ven, ahí empatamos esas dos piezas para hacer el vivo. El vivo se lo vamos a hacer a la pieza negra, a la pieza roja, de color negro va a ser el vivo. Entonces, vamos aquí y doblamos hacia adentro. ¿Ven? Ahí. ¿Ven cómo se dobla? Y vamos a coserlo. Cuando lo pongan aquí adentro, la cara derecha del piso de costura va a ser la guía para coser recto. Bajamos el piso de costura. Acuérdense que estamos cosiendo vinil y eso tiene que untar el aceite para que la máquina cosa bien. Usted puede ir midiendo aquí
A medida que vaya cosiendo, puede ir midiendo aquí el ancho del vinil negro y para que le quede el mismo ancho. Para que le quede bien bonito, le quede parejo.